Pobreus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accente. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis facem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti da nobis in eodum Spiritu recta sapere et eius semper consolatione audere per Christum Dominum nostrum. Amen. Santa Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Empezamos esta tercera clase invocando, como siempre, al Espíritu Santo, que es aquel por el cual podemos decir, clamar, como dice la Escritura, Abba, Padre. Y desde allí trataremos de introducirnos en la petición del Padre Nuestro que hoy nos corresponde considerar, que es: venga a nosotros el reino tuyo. Adveniat regnum tuum. Venga a nosotros tu reino. Esta petición tenemos que situarla primero que nada en el contexto de toda la oración del Padre Nuestro. Y a este respecto voy a decir dos cosas que sirven de marco introductorio. La primera: esta petición, venga el reino tuyo, y la que sigue, hágase la voluntad tuya como en el cielo, también sobre la tierra, son dos peticiones que se desprenden de modo directo de la anterior, que ya hemos considerado, es decir, santificado sea tu nombre. La clase dedicada a esa petición la hemos concluido presentando un panorama de teología bíblica, decíamos, una síntesis de líneas fundamentales de la teología bíblica para situar la petición de la santificación del nombre del Padre. Y si se atiende a esa síntesis, resulta claro que en la santificación del nombre del Padre van implícitas las dos peticiones que siguen. Es decir, que venga su reino y que se haga su voluntad. Porque las dos tienen que ver de modo directo con el segundo eje que señalamos en esa síntesis, que es el del designio eterno de Dios que se cumple en el tiempo como designio de salvación. Porque, de hecho,
Si hablamos de un designio divino, hablamos, primero que nada, del modo en que Dios tiene prevista la instauración de su reinado sobre la totalidad de la creación. Venga tu reino. Y segundo, hablamos del cumplimiento de su voluntad, porque ese designio brota de la sabiduría y de la voluntad plena de amor misericordioso del Dios creador y redentor. De manera tal que las dos peticiones que tenemos que considerar a partir de aquí están implícitas en la primera. Señalado esto, ahora paso a la segunda cosa que es importante destacar. Y es que estas dos peticiones serían la segunda y la tercera del conjunto del Padre Nuestro. Son entre sí equivalentes en lo fundamental. Implican dos matices distintos de lo mismo. Cada una dice lo suyo propio, pero ambas son en lo sustancial equivalentes. Pedir que venga el reino de Dios Padre es pedir que se cumpla su voluntad en lo que tiene de central, y como ese centro es el que hace de punto focal en el que convergen todas las demás cosas que acontecen en el tiempo, y es lo que da sentido a todas esas cosas. Tenemos que ese venir del reino es el cumplimiento de todas las voluntades de Dios, en cuanto que ellas están centradas en el designio del reino, y en cuanto que el reino, en definitiva, está llamado a abarcar la totalidad de la creación. De distintos modos, pero la totalidad. Con esto, además, queda implícitamente puesta la razón por la cual, en la versión que nos transmite Lucas del Padre Nuestro, en el capítulo 11 de su Evangelio, nos encontramos con que la tercera petición no está. Es decir, está solamente la que vamos a comentar hoy. Venga tu reino. Pero en la medida en que estas dos son sustancialmente equivalentes, esta segunda está por ella y por la que sigue. Ya veremos al pasar a la tercera en qué sentido esta introduce un matiz y una perspectiva propia en relación con la segunda, lo que hace más completa la fórmula de Mateo, por lo cual la tradición de la Iglesia la ha preferido siempre para el uso litúrgico y para el uso común, cotidiano, doméstico o personal de la oración del Padre Nuestro. Dicho esto como marco introductorio, pasamos ahora a tratar de entender, en la perspectiva propia de este curso, qué significa la petición. Venga tu reino. Aclaro que la versión castellana que dice venga a nosotros tu reino no es
directamente fiel al texto original de la oración en los evangelios. Ese a nosotros es un añadido de la fórmula castellana, porque lo que dice el texto griego es simplemente el cetos de basileia su, es decir, venga el reino tuyo. Así dice también la fórmula latina del Padre Nuestro, adveniat regnum tuum. Venga, advenga, llegue tu reino. Dos cosas tenemos que explicar para que se entienda esta petición. Primero, ¿a qué alude tu reino? Y la segunda, ¿qué significa ese venir, ese advenir, ese llegar el reino? Las dos expresiones tienen una amplísima presencia en toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo que tenemos que procurar es presentar una visión sintética de una multitud de textos, de los cuales vamos a nombrar y leer algunos pocos. Digo que hay dos temas ahí, pero esos dos temas en la tradición bíblica a su vez están unidos o ligados entre sí, porque uno es el tema del reino de Dios, del reino de los cielos, y otro es el tema del venir o llegar ese reino en el tiempo. Ese venir o llegar es el venir o llegar del Señor, del Dios Todopoderoso, que se hace presente en medio de su pueblo. Pero más precisamente, y en muchos más textos, es el venir o llegar de su reino. De ahí que esas dos expresiones estén ligadas ya en la escritura. Vamos a empezar con la lectura de un texto que nos pone en el extremo final de la revelación bíblica. Se trata de un texto de San Pablo. Leemos en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, los versículos 13 al 20. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por Él reconciliar consigo todas las cosas en Él, pacificando con la sangre de su cruz así las de la tierra como las del cielo. En este texto denso y sublime a la vez, San Pablo nos da una primera síntesis que tenemos que tener presente en toda esta clase. El texto
se inicia haciendo alusión precisamente al reino. Y al reino del que habla el Padre Nuestro, ciertamente. En concurrencia con el Padre Nuestro, San Pablo tiene una visión del reino que nos introduce en el misterio de la relación del Padre y de su Hijo unigénito, porque empieza diciendo precisamente que el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Esta afirmación de San Pablo es una síntesis admirable de todos los anuncios proféticos acerca del reino, pero trascendidos a su vez por el misterio de la revelación de la unidad y consustancialidad eternas del Padre y del Hijo. El reino es llamado acá el reino del Hijo de su amor. Si nosotros nos atenemos al texto del Padre Nuestro, se trata precisamente del reino del Padre, porque estamos dirigiéndonos al Padre Nuestro y le decimos: venga tu reino, el reino tuyo. En la expresión de Pablo, el reino se llama el reino del Hijo de su amor, o sea, el reino de Jesucristo, Hijo del Padre, que acá es llamado el Hijo de su amor. Pero este reino no es otro, sino el mismo que el reino del Padre, y eso está claro en el texto de Pablo, porque él mismo dice que el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. O sea, quien nos instaura, quien nos establece, quien nos saca del poder de las tinieblas y nos traslada al reino del Hijo, es el Padre. Y en ese sentido el reino es el reino del Padre. Pero además, esta complejidad de que el reino sea del Padre y sea del Hijo también, está preparada claramente en todo el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de la realeza y del reino en el Antiguo Testamento, la visión fundamental es la que hace a la realeza de Dios y al reino de Dios. O sea, tanto rey como reino se entienden principalmente en sentido teologal. Es obvio que el Antiguo Testamento conoce reinos temporales, conoce reyes que son hombres y que habitan sobre la tierra. Se refiere a estos reinos como el reino de Egipto, el reino de Babilonia, el reino de Asiria, etc. El reino de los persas más tarde. Estos reinos aparecen claramente en la Escritura. Pero la principal referencia doctrinal del rey y del reino en el Antiguo Testamento es a Dios como rey, en un sentido absolutamente único, que trasciende a cualquier realeza temporal humana y que trasciende también a lo que va a ser la realeza en Israel, en el ámbito del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, donde también hay reyes, a partir de Saúl y luego de David. Pero estos reyes, reyes del pueblo de Dios, son reyes cuya realeza, lejos de identificarse con la de los reyes del mundo, diríamos así, es una realeza que solo tiene significado, solo tiene alcance y valor en la medida en que es manifestación y servicio al único rey, como lo llaman los salmos, que es el Señor. Yahvé, nuestro Dios, es el único rey.
esta perspectiva que se expresa tan claramente en esa afirmación, el Señor nuestro Dios es el único Rey, es, vuelvo al comienzo de esta digresión, la visión fundamental del Antiguo Testamento. La primera cuestión entonces es situar el tema del reino en relación con Dios, que es el Rey. Insisto que acá tenemos el concepto bíblico, teologal, de Rey. Dios es Rey en cuanto que es el Señor de todas las cosas, y es el Señor de todas las cosas porque es su Creador. Este es el horizonte más amplio y más básico, podríamos decir, de la realeza de Dios, según la perspectiva del Antiguo Testamento. Es Rey de toda la creación, que es suya, es posesión suya, es cosa suya, porque de Él viene y a Él le pertenece. En este sentido, hay una realeza que podemos llamar la realeza del Creador, o de Dios en cuanto Creador. Esta realeza de Dios en cuanto Creador se extiende, en segundo lugar, mediante lo que podemos llamar la providencia de Dios sobre toda la creación. Es decir, Dios tiene un, como análogamente a como se podría decir de un rey que tiene un cierto pueblo bajo su autoridad o bajo su señorío, tiene designios, proyectos, es providente. Uno de los atributos primarios en el orden humano de un rey es precisamente su prudencia y su sabiduría para gobernar. Esto se aplica a Dios de manera eminentísima y perfecta, de modo que lo segundo que hay que advertir es que la realeza de Dios implica su providencia universal y sus designios sabios y prudentes sobre todas las cosas. En tercer lugar, es Dios en cuanto que gobierna. Pero aquí hay que hacer una distinción que hace la Escritura. En primer lugar, bajo su gobierno soberano están todos los hombres y todos los ángeles. Advirtamos que la noción de gobierno, recordémonos esto siempre, es una noción que no se toma del mundo natural, sino que se toma del orden moral. Porque gobernar es regir un todo social en orden al bien común. Con autoridad para ello. El regir con autoridad un todo social es algo que puede hacer solamente una persona, o un ser personal, o un conjunto de personas, ¿eh? Pero al mismo tiempo se ejerce solamente sobre personas de modo directo. Las realidades que no son personas entran en el gobierno solo de modo indirecto en cuanto que están relacionadas con las personas. Pero el gobierno, como acto moral que es de regir con autoridad a personas, es un acto que pertenece a la relación entre personas. Se puede extender por una analogía impropia al mundo que no es persona, digamos así, como hablamos del gobierno de la naturaleza. Pero la naturaleza es creada y conservada y está bajo la omnipotencia de Dios, pero no en sentido propio bajo su gobierno, porque gobernar es cosa que involucra súbditos que son personas, porque es una acción moral, insisto, que implica legislar, juzgar, o sea, dar leyes, hacer juicios, ejecutar mandatos o hacer ejecutar mandatos con autoridad. Y todas esas cosas no tienen sentido sino con personas. De manera tal que el gobierno de Dios sobre todos los pueblos es algo que nos acerca a otra dimensión de la soberanía o de la realeza de Dios. Dios
además de creador y de creador providente, sabio y prudente, es también el que gobierna a todas las naciones. Todas están bajo su autoridad, porque esa autoridad no es otra cosa que la autoridad del Señor de los cielos y de la tierra, que ha creado todas las cosas y por lo tanto también a todos los hombres y a todos los ángeles, como dije, que son sus ejércitos. Esa es la expresión que usa la Escritura. Los ángeles de Dios existen como ministros suyos para cumplir sus mandatos. Ahí tenemos una clara relación de gobierno. Y en el relato de la creación del hombre, a Adán también le ha dado un mandato para que lo cumpla. Y ahí está la acción de gobierno de Dios sobre la humanidad entera, en cuanto que todos los hombres en la Escritura aparecen como hijos de Adán, que es la primera cabeza de la humanidad. Esta digresión, a su vez, nos da pie a una digresión final en esta línea que estamos siguiendo. Precisamente, en virtud del misterio del pecado, al que se refiere San Pablo en el texto que leímos al comenzar esta clase, por el misterio del pecado hemos quedado, de algún modo, todos los hombres sujetos, como dice Pablo, a las tinieblas, al poder de las tinieblas. Pero es estar sujetos de alguna manera al poder de las tinieblas es lo que viene a sanar el designio salvador de Dios, que empieza ya por el anuncio o la primera forma de anuncio del designio salvífico, que se encuentra ya en el relato que sigue a la caída de Adán en el libro del Génesis, cuando se dice que el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pero ese designio se prepara a través de todo el Antiguo Testamento, teniendo en el Antiguo Testamento su acontecimiento fundamental en la creación del pueblo de Dios. Y aquí ya tenemos un cuarto ámbito de la manifestación de la realeza divina o de Dios como rey. Dios es el rey de toda la creación, porque la crea y porque con su providencia la cuida y la sustenta. Y también porque a todos los seres que crea con libertad los gobierna. Hombres y ángeles, hemos dicho. Pero en cuarto lugar, hay una realeza de Dios que se vincula directamente y de modo único con su pueblo. Es decir, con el pueblo que él crea a partir de la alianza sinaítica mediada por Moisés. A este pueblo le va a manifestar su voluntad. Esa manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo es el conjunto de su Torah, es decir, de su ley, o dicho de otra manera, de la manifestación profética de su voluntad hecha a su pueblo por medio de los profetas. Eso contiene sus enseñanzas, sus doctrinas, o sea, lo que Dios dice a su pueblo para que éste lo asimile, lo aprenda y lo transmita de generación en generación, sin olvidarlo jamás, sin olvidarse jamás del Dios que se le ha manifestado y que lo ha hecho su pueblo. Esta realeza se ejerce sobre el pueblo que Dios se ha hecho o se ha forjado o se ha elegido para sí, como se quiera decir,
pero es el pueblo que nace por acción creadora de Dios. Ese ser el pueblo creación de Dios implica que no podemos entender a este pueblo como un pueblo más entre otros pueblos. Esto es algo que hay que aclarar siempre, y vale la pena hacerlo ahora en esta clase para que quede incluido en esta síntesis que estamos haciendo. El pueblo que se llama Israel, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, no es pueblo en un sentido etnográfico, en un sentido antropológico, en un sentido sociológico, mucho menos en un sentido que pudiéramos llamar político o ideológico político. La palabra pueblo hoy día suscita una serie de significaciones o de connotaciones que nada tienen que ver con su sentido bíblico. Cuando hablamos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hablamos de una categoría que, así como la de reino, de rey con la que empecé, es una categoría claramente teologal. No se entiende pueblo aquí, insisto, como una realidad que existe humanamente, que tiene unas características humanas, o que se reduce a ese hecho de ser un conjunto de familias o de clanes o de tribus que tienen su propia lengua, sus propias tradiciones y costumbres, su propio idioma, su propia lengua, sus propias tradiciones y costumbres, sus propias leyes, su identidad humana, diríamos así. Eso es lo que de alguna manera constituye un pueblo en el horizonte antropológico, ¿no? A lo que le podríamos agregar o añadir un lugar de arraigo, una cierta historia continua que le da también alguna identidad particular, como el pueblo en el que ha acontecido esto o aquello, o que ha hecho históricamente esto o aquello otro. Todo lo que podemos encerrar bajo el concepto general de tradición o de cultura humana como factores de identidad de un pueblo, eso es lo que constituiría una noción antropológica de pueblo. Pero el pueblo como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no es eso. Y todos esos factores, si existen en ese pueblo, que existen, de hecho, existen de una manera distinta. Y lo mismo que cuando tengan un rey temporal, va a existir de una manera distinta. Esas cosas existen solo en la medida en que son instrumentos o que son medios de la relación de ese pueblo con Dios. Si tiene una lengua propia, de hecho el pueblo va a tener más de una lengua propia, esa lengua es la lengua que permite como instrumento que la palabra de Dios se haga palabra divina y humana a la vez. No es una lengua cualquiera, sino la lengua de las Escrituras. Es la lengua de la revelación. Y toda su literatura fundamental es esa, es la de los libros divinamente inspirados. De manera que no es una lengua meramente humana, sino que es una lengua que es instrumento de la revelación profética. Y lo mismo vale decir de sus costumbres. Sus costumbres no son costumbres cualesquiera, sino costumbres ligadas a la ley que Dios les ha dado. Y precisamente en la medida en que no son fieles a esas costumbres, la identidad de pueblo de Dios entra en el ámbito de la infidelidad. Ese don de haber sido creados como pueblo de Dios, esos hombres, que son un conjunto de hombres, claro, pero que han sido elevados por la acción creadora de Dios a ser su pueblo, cuyo Dios es el Señor, ese don de la
fidelidad amorosa de Dios, porque ese don es un don por medio del cual Dios está ejecutando su designio de salvación para con todos los hombres, porque la promesa hecha a Abraham es esa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que ese conjunto de hombres, ese linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, son tomados de entre los hombres para constituir un pueblo que es la semilla o el germen del reino de Dios en medio de los hombres. Acá es donde volvemos al tema. Pero esa realeza de Dios ejercida en relación con su pueblo es una cuarta instancia que tenemos que entender en esta línea de desarrollo, digamos así, de la realeza de Dios sobre la creación. Acá entramos en una creación que no es obra de la creación primera, sino que es una obra de Dios en orden a la planificación de su designio, original, que está en la creación primera, pero que solo a través de esta creación del pueblo, del cual saldrá el Mesías Redentor, llega o lleva al cumplimiento y a la ejecución de los designios redentores de Dios. Es en el ámbito de este pueblo que ubicamos la revelación profética. La realeza de Dios es una realeza que se comunica a su pueblo, al mismo tiempo sacerdotal, es lo que es primero que nada en la Torá, es un pueblo de sacerdotes y un pueblo donde se da la mediación cultual entre Dios y los hombres. Es un pueblo de profetas, porque en Moisés está el inicio de la profecía, y es también un pueblo de súbditos del gran rey. Cuando digo esto, incluyo también a los que se llamarán reyes en Israel. Basta ubicarse en el capítulo 8 del libro primero de los reinos, o de primero de Samuel, para recordar que el origen de la monarquía en Israel implica una problemática, y es que el querer tener reyes como tienen los demás pueblos, que es lo que la petición que le es presentada a Samuel por los ancianos de Israel, es una petición que en principio suena impía, porque ellos ya tienen un rey. El tener un rey como los demás pueblos es, en primer lugar, desconocer a su rey, que es el Señor, el único rey, como dice el salmista, como dirá más tarde el salmista. Y en segundo lugar, es querer ser iguales a los demás pueblos. Ahí está el otro aspecto de la caída que implica esa petición. Es pretender ser un pueblo más cuando la realidad de ese pueblo es otra cosa. Ahí tenemos otro aspecto del misterio, porque el ser otra cosa ese pueblo, ser un pueblo en otro sentido y de otro orden, lo singulariza y lo pone aparte y lo deja en soledad en relación con los pueblos en el sentido humano de la expresión. Y esa soledad es lo que le pesa al pueblo que quiere parecerse a los demás pueblos. Aquí tenemos aspectos cruciales de la relación del pueblo de Dios con Dios que entran en juego. Dios les va a conceder un rey, pero como enseña el riquísimo libro de Louis Bouilhet, La Biblia y el Evangelio, se desencadena en esta concesión de un rey para su pueblo lo que llama allí la dialéctica profética. El pueblo pide algo que no es conforme a la voluntad y al designio de Dios. Dios se lo concede, pero al concedérselo, y concedérselo con las advertencias debidas, recordemos, las advertencias que hace acerca de lo que implica tener humanamente un rey, al concedérselo, hace que esa realidad quede profundamente transformada. Esa realidad va a ser otra cosa. El rey en Israel
Si en algo se distingue de cualquier otro rey humano, es que primero que nada, ese rey, para ser un buen rey, tiene que ser súbdito del único rey. Es decir, el rey será un buen rey en la medida en que sea alguien que cumpla y haga cumplir la ley de Dios. Es nada más que un instrumento, como el profeta y como el sacerdote, de la mediación entre Dios y su pueblo. Esta realidad del rey es importante además porque Dios lo convertirá en un instrumento del cumplimiento de su designio, porque de esa estirpe del rey de Israel, según el anuncio del profeta Natán, saldrá el Mesías, en quien se cumplirá la planificación del reino, no ya un reino temporal, sino un reino que durará eternamente. De nuevo, el rey y el reino, lejos de poder identificarse con esa realeza humana temporal y con ese reino de Israel que después se dividirá en el reino de Judá y el reino de Samaria, o el reino de Jerusalén y el reino de Samaria, esa realeza temporal y esos reinos temporales no son más que un instrumento en orden al cumplimiento del designio original de Dios, es decir, la venida o la llegada del reino mesiánico. Y acá llegamos a la quinta instancia. Los profetas del Antiguo Testamento tendrán como misión principalísima, además de recordarle al pueblo su identidad de pueblo de la alianza, que debe ser fiel a la alianza hecha con Dios, además de advertirle por sus infidelidades para que se convierta y viva, anunciarán a ese pueblo, y esta es la finalidad principalísima, digo, de la profecía en Israel, en la medida que va avanzando los siglos de la predicación profética, anunciará la venida del reino mesiánico, del reino que se instalará por la venida del ungido de Dios por excelencia. Ahora, recién ahora empieza a asomar el reino del que habla el texto de Pablo y el reino al que alude el Padre Nuestro. Ese reino, insisto, es anunciado ampliamente por los profetas del Antiguo Testamento. Y los evangelistas constantemente nos recuerdan cómo en Jesucristo se cumplen esos anuncios proféticos del Antiguo Testamento. De modo que en él llega a nosotros el reino. Acá tenemos que advertir que el venir el reino o el llegar el reino y el reino mesiánico son inseparables entre sí. Yo dije al comienzo de esta clase que reino del Padre y venir o llegar el reino son dos expresiones que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero que van ligadas entre sí. Pero llegan a ligarse plenamente en cuanto que reino hace alusión al reino mesiánico. He dicho que los evangelistas se esfuerzan por hacernos ver que ese reino, que esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Baste con que recordemos algún ejemplo de esto, ¿no? De San Lucas, cuando leemos la anunciación del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María,
nos encontramos con que el ángel le dice: refiriéndose al hijo que en ella es concebido por obra del Espíritu Santo y que de ella ha de nacer, él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. En estos versículos 32 y 33 alude claramente el texto de Lucas a la profecía de Natán que se contiene en el libro segundo de Samuel, o segundo de los reyes, dicha por Natán a David. Y si vamos al capítulo 1 de Mateo, lo que leímos recién era Lucas, ¿verdad? Y si vamos al capítulo 1 de Mateo, en la anunciación hecha a José, lo que se le dice es: dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Este salvar a su pueblo de sus pecados es también con claridad el cumplimiento de otro aspecto del rey mesiánico, que es el de ser rey redentor de los pecados del pueblo, como aparece con máxima claridad en las profecías de la última parte del libro de Isaías, en lo que se llama Cánticos del Siervo Doliente de Yahvé. Y a continuación, en el mismo texto de Mateo, leemos: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto alude también claramente a la profecía de Isaías que se encuentra en el capítulo séptimo del libro de su nombre. También nos encontramos con la referencia que hacen los sinópticos en la entrada del Señor en Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección, es decir, para el cumplimiento de su Pascua, con la alusión a la profecía de Zacarías sobre el rey mesiánico. Si leemos en el texto de Mateo, la entrada del Señor en Jerusalén, nos encontramos con las siguientes expresiones. Cuando próximos ya a Jerusalén llegaron a Betfagé junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente, y luego encontraréis una borrica atada y con ellos el pollino. Soltadlos y traédmelos, y si algo os dijeren, diréis:
El Señor los necesita y al instante los dejarán. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga. Fueron los discípulos e hicieron como les había mandado Jesús. Este texto, decid a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga, no es otra cosa que la profecía que se encuentra en el capítulo noveno del libro de Zacarías. Con esto no hago más que señalar muy someramente la temática del reino mesiánico, como aparece en los textos del Antiguo Testamento, y la afirmación del cumplimiento de la llegada del reino mesiánico en Jesucristo. Este llegar al reino lo encontramos también con claridad presentado en el comienzo del capítulo 44 del libro de Isaías. Pero ahora escucha, Jacob, mi siervo, Israel, a quien elegí yo. Así habla Yahvé que te ha hecho, y en el seno materno te formó y te socorre. No temas, siervo mío, Jacob. Yeshurum, a quien yo elegí. Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y arroyos sobre la tierra seca, y efundiré mi espíritu sobre tu simiente, y mi bendición sobre tus retoños, y germinarán como la hierba entre agua, como álamos junto a las corrientes de aguas. Este dirá: Yo soy de Yahvé. Aquel tomará el nombre de Jacob, y el otro escribirá en su mano: De Yahvé, y será apellidado con el nombre de Israel. Así habla Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios fuera de mí. Aquí tenemos un texto en que la profecía se vale de un lenguaje altamente lírico, altamente poético, para anunciar la irrupción de Dios como Rey y Redentor de Israel. En ese lenguaje tenemos el uso de imágenes tomadas de la naturaleza para señalar el misterio del reino que viene. Dios dice que Él derramará agua sobre el suelo sediento y arroyos sobre la tierra seca, y efundirá espíritu sobre la simiente de Israel, y bendición sobre sus retoños, y germinarán como la hierba entre agua, como álamos junto a las corrientes de aguas. Estas son algunas de las imágenes asociadas al misterio del reino. Si tomamos también en Isaías los anuncios
mesiánicos ligados a la figura del Mesías como descendiente de David, podemos situarnos en los dos textos mayores a este respecto, que son el del capítulo 11 y el del capítulo 9. En el 11 leemos, recordemos, lo que sigue, desde el comienzo del 11. Y brotará un retoño del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Y su respirar será en el temor del Señor. No juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos, sino que juzgará en justicia al pobre y en equidad a los humildes de la tierra, y herirá al tirano con la vara de su boca y con el soplo de sus labios al impío. La justicia será el cinturón o el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñirá su cintura. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca pacerá con la osa, las crías de ambas se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño jugará junto a la ura del áspid, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco. No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo, porque estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé, como llenan las aguas el mar. Aquí tenemos otras imágenes también de profundo lirismo, en que el profeta hace alusión al reino que trae el Mesías descendiente de Jesé, retoño del tronco de Jesé. O sea, recordemos que Jesé es el padre del rey David, ¿no? Ahí alude al linaje davídico del Mesías, que está claramente señalado por el Evangelio de San Mateo. En el capítulo primero. Este texto nos da una imagen complementaria respecto del reino mesiánico en relación con la imagen que nos daba el capítulo 44 que leímos primero. En el capítulo 44, el reino de Dios es básicamente figurado como reino de vida, ¿verdad? Las aguas de las que riegan la tierra seca, que permiten, por el ímpetu del soplo del Señor, del Espíritu de Dios, que esa simiente cobre vida y crezcan la hierba y crezcan los vegetales y crezcan los álamos a la vera de las corrientes aguas. Es decir, es la imagen de un reino que convierte la tierra reseca e infecunda en tierra pletórica de vida. Y acá la imagen que aparece a partir del versículo sexto y hasta el noveno es la imagen de un reino de paz, donde todos los antagonismos, los conflictos que están tomados con imágenes de la naturaleza, se extinguen para dar lugar a una paz que lo abarca todo. Reino de vida, reino de paz. Pero al comienzo del capítulo 11 también se hace hincapié en otra cosa que estaba en el capítulo 44 de Isaías, y es que ese reino es fruto del Espíritu, pero no ya en un sentido cualquiera, sino de un Espíritu que desciende sobre el retoño del tronco de Jesé, es decir, sobre el Mesías mismo, porque solo en él reposa el Espíritu del Señor, como Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Ese Espíritu es el Espíritu ahora que unge al Mesías. En el capítulo
noveno de Isaías, tenemos otro aspecto de la profecía mesiánica. A partir del versículo 6 del 9 leo, 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía y que se llamará Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para dilatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el trono de David y de su reino, para firmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia desde ahora para siempre jamás. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía y que se llamará Maravilloso o Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. En este texto por lo menos apunta o asoma el carácter primario de hijo del Mesías, y es un hijo al que acá se refiere una expresión extraordinaria. Dice que es Dios Fuerte. Exegéticamente esto se puede discutir y profundizar en virtud de cómo hay que entender esa expresión, pero por lo menos es una expresión que apunta o insinúa la divinidad del mismo Mesías, o sea, del Hijo de Dios ungido por excelencia. Eso también, a esa manifestación de su divinidad, contribuye el oráculo de Daniel, que habla del Hijo del Hombre y nos presenta al Mesías precisamente bajo la figura de un Hijo de Hombre que desciende desde el cielo. En el texto de Daniel, la trascendencia del Mesías es también fuertemente sugerida. Oigamos el texto en el capítulo séptimo del libro de Daniel. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo a un como hijo de hombre que se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante éste. Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es dominio eterno que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. En este texto de anuncio mesiánico se habla claramente del reino de Dios como imperio del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es el que recibe el señorío, la gloria, el imperio, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Tenemos aquí que el Hijo del Hombre es rey de un reino universal. Esto aparece también en muchos otros textos del Antiguo Testamento. La realeza mesiánica es una realeza que se extiende a
todas las naciones, a todos los linajes de hombres. No es solamente algo que afecte al pueblo de la antigua alianza, sino que a través del ungido, del Mesías, Dios establecerá un reino universal y eterno, como dice esta profecía que acabamos de leer. Eso ya está implícito en la afirmación hecha en la promesa que Dios manifiesta a Abraham en el inicio de la misión de este, cuando le dice que en él serán benditas todas las razas o todos los linajes de la tierra. El carácter universal y eterno del reino mesiánico son reiteradamente afirmados, insisto, en el Antiguo Testamento. Si desde aquí volvemos al texto de San Pablo, que es el primero que hemos leído en la clase de hoy, que corresponde al primer libro, perdón, al primer capítulo de la Epístola a los Colosenses, advertimos que en el texto paulino nos movemos en una atmósfera en la cual, por un lado, se afirma el cumplimiento de todo esto que hemos venido señalando acerca del reino mesiánico. Pero a la vez se nos introduce en el misterio revelado solo en el Nuevo Testamento de que el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre a la diestra del Padre, que es lo que se aplica a sí mismo Jesús al confesar, al manifestar, al proclamar claramente su divinidad ante Caifás en el proceso que se le hace y que culmina con su crucifixión. Esa figura que él asume sobre sí mismo está claramente asociada, obligada a su divinidad, la que él mismo ha revelado a lo largo de toda su predicación y la que le corresponde como hijo unigénito de Dios, coeterno y consubstancial con el Padre. Este reino no viene solamente por un Mesías humano, sino por un Mesías que es el Verbo hecho carne. Esto es lo que está contenido también claramente en el texto de Pablo. Y que explicita también el prólogo del Evangelio según San Juan. El prólogo joaneo nos habla precisamente de la venida del Verbo en carne. Ese prólogo nos da el hilo conductor para visualizar desde la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento todo lo que los textos del Antiguo Testamento hablan acerca de la venida del reino. En ese prólogo, recordemos, aparece primero uno que viene a dar testimonio de la luz, uno que no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, con lo cual alude de modo explícito también a Juan el Bautista. Pero después viene otro. Ese venir
no es solamente el nacimiento en carne humana o el nacimiento de un hombre, diríamos, sino que es el venir a la creación, el Verbo eterno por quien han sido hechas todas las cosas. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba cabe Dios, y era Dios el Verbo. Él estaba al principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. O, según otra traducción posible, no la sofocaron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella, y que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, dioles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: este de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad, o la gracia de la verdad, vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Este prólogo de Juan este texto sublime que ya en la antigüedad cristiana se copiaba como un signo de bendición y se llevaba en un pequeño rollito de papiro colgado al cuello o de pergamino, es una costumbre de los antiguos cristianos como signo de su pertenencia al Verbo hecho carne en la economía de la gracia del Señor Jesucristo. Este texto que a partir de cierta época, en la misa, en la Santa Misa del rito romano, se proclama a continuación de la bendición final, como una prosecución de esa misma bendición. Esta se lee en la, como una especie de prolongación del gesto bendicional. Este texto sublime de Juan nos permite situarnos en la perspectiva de la venida del reino. Fíjense que aquí se habla de la llegada, de que viene la luz verdadera, la que ilumina, viniendo a este mundo a todo hombre. Esa luz que viene es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El unigénito del Padre, que es Jesucristo, porque nos ha venido la gracia y la verdad. Es el único que ha visto a Dios porque es unigénito y por lo tanto es el único
que puede manifestarlo adecuadamente y llevarnos a Él. Es, como dice la expresión que usa el griego del prólogo, el exégeta del Padre, el que nos conduce al Padre. Llegar al reino al alcanzar la revelación neotestamentaria es inseparable de la venida del Verbo en carne, es decir, del misterio de la encarnación que trasciende toda la economía del Antiguo Testamento y lleva a la plenitud la presencia de Dios en medio de su creación. Ahí tenemos el acontecimiento central de todo el designio de Dios, el que le da sentido a todo lo que lo precede y a todo lo que le sigue. El anuncio profético del Antiguo Testamento acerca del Mesías, según todo el dato neotestamentario, se cumple en Jesucristo. Y adviértase que esa llegada del reino está en el inicio de la predicación de Juan el Bautista y también en el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículos 1-2, lo siguiente. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos o convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y en el capítulo 4 del mismo Evangelio, versículo 17, leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos o convertíos, porque se acerca el reino de Dios. Se acerca el reino de los cielos. Estas palabras que pone Mateo, primero como inicio de la predicación de Juan el Bautista, que anuncia como precursor, más que profeta, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo: ¿habéis salido a ver un profeta? Sí, os digo en verdad, y más que profeta. Juan el Bautista es el que culmina la cadena de la profecía veterotestamentaria, pero además precede inmediatamente al Mesías que viene. Es decir, anuncia de modo inmediato la llegada del reino mesiánico. Y las palabras que pone el Evangelio de Mateo en boca del Bautista son precisamente esas que acabamos de oír: convertíos, porque el reino de los cielos está próximo, o está aquí, podríamos decir en castellano. Está próximo, es una traducción muy buena del texto griego, porque si está próximo quiere decir que ahora nos ha alcanzado y está de alguna manera a nuestro alcance, ha irrumpido en el tiempo y se nos ha hecho próximo, se nos ha hecho cercano el reino de los cielos, que es una manera de decir el reino de Dios, ciertamente, en
en hebreo y en arameo, ¿sí? La expresión, el sentido de la expresión los cielos, ya lo hemos comentado brevemente al hablar de la invocación inicial del Padre Nuestro, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, o Padre Nuestro el de los cielos. El reino de los cielos es el reino del Padre de los cielos, del Padre Celestial. Y ese reino es el que está aquí, el que está próximo, el que ha llegado. Son las mismas palabras que usa el Señor y que son como el signo de su, del inicio de su predicación. Esta expresión, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca o está aquí, empieza precisamente por el verbo metanoeite. Convertíos se traduce, arrepentíos también. La expresión griega tiene una fuerza y una profundidad propias, porque el verbo en griego significa literalmente la transformación o el cambio de la mente, del espíritu, de la inteligencia y detrás de ella de la voluntad, ¿no? Implica el cambiar la mirada y la actitud del espíritu. La metanoia es una transformación por la cual la inteligencia se abre a la luz que irrumpe y deja de estar sujeta al poder de las tinieblas del que hablaba Pablo en el texto de Colosenses. Es, en el fondo, la actitud que se reclama en los oyentes de la predicación evangélica para que lleguen a entregarse a esa transformación que es el nuevo nacimiento del que habla el Señor a Nicodemo en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hago notar simplemente cómo esa expresión, nacer del agua y del espíritu, tiene claro correlato en algunos de los textos bíblicos que del Antiguo Testamento que hemos leído precedentemente. Bastaría añadir aquí un texto muy vigoroso del Antiguo Testamento, que es el del libro de Ezequiel, acerca de la casa de Israel como un conjunto de huesos muertos a los que el Espíritu del Señor vuelve a darles vida. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te he dicho, es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere
y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto, damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablando de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Acá las palabras del Señor a Nicodemo claramente aluden al misterio de la crucifixión redentora que entronca o enraiza, mejor dicho, en la profecía del siervo doliente de Yahvé, por cuya muerte son perdonados los pecados de todo el pueblo. Lo mismo que, de lo cual es signo la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, a cuya vista se producía la curación de las mordeduras letales de las serpientes. Esa serpiente de bronce alzada por Moisés en el desierto no es más que un signo, un tipo, como se dice, una figura del misterio del Hijo del Hombre, que es preciso que sea levantado, dice Jesús, aludiendo a sí mismo, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Aquí alude al designio redentor del Padre por el misterio de su cruz, el misterio de la muerte del Señor en la cruz, inseparable del misterio de su resurrección para la vida eterna. Pero este texto sigue así, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, pues están hechas en Dios. De nuevo nos encontramos con un pasaje densísimo del Evangelio según San Juan, pero aquí lo que hay que destacar en relación con nuestro tema es cómo el reino mesiánico aparece claramente como reino de salvación y al mismo tiempo como inicio del juicio definitivo. Dice claramente el texto joaneo que tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ese reino para siempre es, por lo tanto, un reino de vida eterna, que es la vida divina participada por la gracia de Cristo. Pues Dios, sigue, no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí empieza a aparecer algo que hace a la economía de la venida del reino, y que tiene que ver profundamente con la petición y con el modo en que ha de entenderse la petición del Padre Nuestro, venga tu reino. El Hijo de Dios ha venido al mundo, dice aquí, para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, ha puesto ya el criterio por el cual se produce el juicio. Ese criterio es el mismo. Y lo que dirime
el juicio sobre la entera humanidad es su venida redentora. El juicio de alguna manera ya está hecho. Él no ha venido para juicio. Y aquí se abre una doble instancia del reino. El reino ha llegado, pero al mismo tiempo que ha llegado para salvación y para comunicar a lo largo del tiempo esa salvación, ese reino se dilata hacia el confín último del tiempo en que llegue la consumación final del juicio. Esto es lo que enseña también todo el Nuevo Testamento, dándole un perfil precisivo a los oráculos del Antiguo Testamento. Ese reino viene de una manera compleja. Llega por la venida del Verbo en carne para salvar a toda la humanidad por su Pascua redentora. Pero al mismo tiempo se dilata en su venida hasta que el Señor vuelva. Esta perspectiva de la segunda venida del Señor, que aparece con toda claridad en los oráculos evangélicos sobre la venida definitiva para juzgar del Señor Jesucristo, y que aparece explícitamente también en las epístolas de San Pablo y en el Apocalipsis de Juan, nos sitúa en otra dimensión del reino. Si vamos a la lectura del libro de los Hechos, capítulo tercero, nos encontramos con la predicación de San Pedro en el templo de Jerusalén. Y leo allí desde el versículo 18, en que dice Pedro: Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su ungido. El ungido es el rey mesiánico. Ese carácter de ungido es el que nombramos cuando llamamos a Jesús Cristo, es decir, ungido en griego. Christos no es otra cosa que la traducción griega del hebreo Mesías, es decir, ungido. Cuando decimos Jesucristo, decimos Jesús es el Mesías, o sea, Jesús es el ungido de Dios por excelencia, por el cual viene su reino mesiánico. El reino del ungido, que a su vez se manifiesta en el Nuevo Testamento como reino de los ungidos. La unción le compete a Jesucristo en relación con su naturaleza humana, recordemos, porque la unción es el don elevante de Dios que recae sobre una naturaleza creada. No puede recaer sino sobre la criatura. Dios es el que unge, pero no puede ser jamás el ungido. O sea que Jesucristo es ungido en cuanto que es hombre, o sea, en orden a su función mediadora como sacerdote supremo y único de la nueva y eterna alianza, como rey soberano del imperio sin fin y como maestro supremo de la verdad. Esta unción mediadora es la que está nombrada aquí. Pero este ungido ha cumplido con la pasión redentora y así ha cumplido el anunciado por boca de todos los profetas, dice Pedro. Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que lleguen los tiempos del refrigerio de parte del Señor y envíe a Jesús el Mesías que os ha sido predestinado, a quien el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dice, en efecto, Moisés, un profeta hará surgir el Señor Dios entre vuestros hermanos como yo. Vosotros le escucharéis todo lo que os hablare. Toda persona que no escuchare este profeta será exterminada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, resucitando a su siervo, os lo envía a vosotros primero para que os bendiga al convertirse cada uno de sus maldades. En este discurso de Pedro aparece con claridad la perspectiva redentora de la primera venida, pero también asoma la perspectiva planificadora de la segunda. En la primera epístola a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 15, leemos lo siguiente, versículos 20 en adelante. Pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que duermen, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Pero cada uno en su propio rango, las primicias Cristo, luego los de Cristo, cuando Él venga. Después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, cuando haya destruido todo principado, toda potestad y todo poder. Pues preciso es que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice que todas las cosas están sometidas, es evidente que excepto aquel que sometió todas las cosas. Antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a Él todo se lo sometió, para que sea Dios en todas las cosas. Ahora, en cambio, en este texto de la primera a los Corintios de Pablo, lo que pasa al primer plano no es la primera venida redentora por la pasión del Señor, sino la segunda venida consumadora de la realidad de la creación al fin de los tiempos. En los dos casos la expresión que se usa es la misma, que Él venga. Acá tenemos una complejidad histórica del Él venga y por lo tanto con Él el reino. Aquí tenemos dos cosas que advertir que son datos del Nuevo Testamento. La venida del reino es doble. Hay una venida inicial del reino, es la que inicia el reino mesiánico, es la primera venida del Señor Jesucristo, y hay una venida final, que es la que consuma el reino mesiánico y lo lleva a su última plenitud, terminando el tiempo de la historia. Entre esta primera y esta segunda venida discurre todo el tiempo de la iglesia en la tierra, o de la iglesia militante, de la iglesia que sigue el mismo combate de Cristo en el tiempo de la historia, es decir, la iglesia que se va sembrando como reino en conflicto con las tinieblas, que en la figura del tiempo de este mundo aún permanece, así como permanece el signo y efecto al mismo tiempo del pecado, que es la muerte temporal, que como dice Pablo, es el último enemigo que será vencido en el sentido de destruido o suprimido. Esta
doble perspectiva es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder situar el venga tu reino y su significación histórico-salvífica propia. Pudiera parecer que rezar venga tu reino cuando el reino ya ha venido es algo improcedente, es nada más que una apariencia vana, porque ese reino que ha venido y se ha instaurado en su forma inicial, sin embargo, en lo que resta del tiempo desde que el Señor ha venido por primera vez y ha consumado con su Pascua la redención del mundo, tiene que seguir viniendo. Y esa es la misión de los enviados del Señor, de los apóstoles, que son las piedras sobre las que se asienta la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como la llama San Pablo. Esta realidad está llamada a constituir la continua venida del Señor según el misterio de la primera venida, pero al mismo tiempo preparando la segunda venida. Y esa segunda venida es la venida final y definitiva de la que habla Pablo principalmente en este texto de la primera de los Corintios que acabamos de leer y que también encontramos en los textos del Apocalipsis. Leamos solamente para concluir el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, con que concluye el texto. Y leo desde el 16. Yo, del versículo 16. Yo, Jesús, envié un ángel para testificaros estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis el agua de la vida. Fíjense ustedes cómo ahora está hablando el texto del Apocalipsis haciéndonos manifiestas dos cosas principales. La primera, la identidad de Jesús como Mesías, cuando dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. En ese la estrella brillante de la mañana está cifrado de alguna manera el misterio de la primera venida. Es la estrella que inaugura el día de la salvación. En la expresión de los padres de la iglesia de los primeros siglos, el día de la salvación es el día del Señor, es el día que se ha inaugurado con su primera venida y que de alguna manera se prolonga hasta el final de los tiempos. Es el séptimo día en que los seis días de la creación han sido trascendidos porque el Rey de la Gloria se ha hecho hombre para redimir a la humanidad y a través de la humanidad a toda la creación. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven. Y al aludir al Espíritu Santo como don de Cristo resucitado y ascendido al cielo, el texto de Juan nos instala en la atmósfera del anuncio que hace el Señor del envío del Espíritu Santo. Advirtamos que ese día de la salvación, que dura desde la Pascua del Señor hasta que Él vuelva, es el día que plenamente queda inaugurado con el envío del Espíritu Santo. Les dice el Señor a los discípulos que están con Él celebrando la última cena que les conviene que Él se vaya porque sólo así les será enviado el otro paráclito, el Espíritu
de la verdad, el espíritu del amor que procede del Padre y del Hijo, que será enviado precisamente por el Padre a intercesión del Hijo, y será enviado por el Padre y por el Hijo. Ese espíritu, recordémoslo, es el espíritu que vivifica a la Iglesia y la hace una divinamente. Es el espíritu que clama en nosotros Abba, es decir, Padre. Porque si somos hijos, como dice Pablo en la Epístola de Romanos, somos herederos. Y si somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos junto con Él, o que compadezcamos con Él, para ser con Él también resucitados. Este compadecer con Cristo diseña todo el ámbito del tiempo de la historia hasta que Él vuelva. Y por lo tanto, de la continuación de la primera venida en pos de la segunda. Porque adviértase que hay una dinámica no sólo de distensión entre ambas, en cuanto que se distinguen temporalmente, sino también de mutua imbricación, porque en la medida en que la primera venida da fruto en el tiempo y se va ampliando y se va comunicando en una dinámica de profundización de su arraigo en la tierra y en el cielo también, por los frutos de vida eterna que va dando progresivamente, va iniciando el ámbito de la segunda venida, que ya está iniciado en el Señor resucitado y glorioso, y va avanzando hacia esa segunda venida. Si nosotros nos situamos en la perspectiva del diálogo del Señor con Nicodemo, que hemos presentado previamente, podríamos decir que al decir venga tu reino, estamos diciendo venga tu reino por la gracia del bautismo, venga tu reino en nuevos nacimientos reiterados para la vida eterna. De modo que no es cierto ese aparente conflicto entre decir venga tu reino y el haber llegado ya en Cristo, porque ese haber llegado es un haber llegado iniciador, es un haber llegado incuador del misterio del reino que está llamado a comunicarse progresivamente hasta que Él vuelva. Pero también, y esto es lo que vamos a leer a continuación en el último versículo del capítulo 22 y de todo el libro del Apocalipsis, es un invocar la planificación final del reino. Leo primero la continuación, o todo el versículo 17, en cuyo comentario me detuve. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratis el agua de la vida. Aquí de nuevo el espíritu y el agua, que están señalados por el Señor en su conversación con Nicodemo, vuelven a unirse. El espíritu y la esposa dicen ven. La esposa es la Iglesia, obviamente. La esposa de Cristo es la otra imagen de la Escritura del Nuevo Testamento sobre la Iglesia. La otra imagen principal, junto a la del cuerpo de Cristo, que es Paulina, está esta imagen de la esposa de Cristo, que es la Iglesia, que dice en el espíritu ven. Y el que escucha diga ven. El que escucha esta profecía, el que escucha esta
revelación, dice Juan, diga ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratis el agua de la vida. De nuevo aquí, ese venga el reino adquiere una dimensión claramente espiritual y eclesial en la economía de la comunicación del agua de la vida, es decir, de la comunicación de la vida divina participada por la gracia del Señor Jesucristo. El texto termina en el versículo 20 y 21 diciendo: dice el que testifica estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. De nuevo aquí encontramos la doble referencia. El ven, Señor Jesús, dirigido al Señor, que ha de venir definitivamente, y el deseo de que venga y que esté con todos la gracia del Señor Jesús en todo día del tiempo hasta que Él vuelva. Para concluir esta clase sobre la segunda petición del Padre Nuestro, quiero señalar una última cosa que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en consonancia. En relación con el venir el reino. Leemos en el libro del profeta Zacarías lo siguiente. Alégrate y llénate de gozo, hija de Sión, porque llegaré y habitaré en medio de ti, oráculo del Señor. Esto lo encontramos en el capítulo segundo, versículo décimo del libro de Zacarías. Y estas palabras proféticas tienen un correlato amplio en los textos sálmicos en que el reino, el advenimiento del reino, es un objeto de celebración, de regocijo, de alegría escatológica, de alegría por la consumación del designio de luz, de verdad, de paz, que procede de la sabiduría y del amor misericordioso de Dios, del amor misericordioso del Padre por medio del Hijo encarnado Jesucristo, y se prolonga a través del envío del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Leamos finalmente en el Salterio la expresión de esa alegría por la llegada del reino mesiánico. El Salmo 96 se inicia diciendo: el Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas innumerables. En torno de él, nube y resplandor, la justicia y el juicio son la base de su trono.
Y hacia el final leemos el mismo salmo: ya alumbra la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos en el Señor, oh justos, y alabad su santa memoria. Y el Salmo 97 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Han vencido su diestra y su santo brazo. Ha manifestado el Señor su salvación y ha revelado su justicia a los ojos de las gentes. Se ha acordado de su benignidad y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Saltad de júbilo ante el Señor, toda la tierra. Haced resonar los gritos, las ovaciones y los salmos. Cantad al Señor con la cítara, con el arpa y con voces de cantos, con las trompas y sones de bocina. Saltad de júbilo ante el Rey, ante el Señor. Resuene el mar y cuanto él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos, regocíjense a su vez los montes, delante del Señor que viene a juzgar la tierra y juzgará al orbe con justicia y a las naciones con equidad. Baste el recuerdo de estos dos salmos para advertir cómo esta venida del reino que imploramos al decir venga tu reino va acompañada esta petición, digo, del espíritu de conversión, como hemos visto en las palabras iniciales de la predicación del Señor y de su precursor: convertíos porque el reino de los cielos está próximo. Va acompañado también del estremecimiento ante el Señor que llega. Pero ese estremecimiento y ese espíritu de conversión van unidos a la alegría mesiánica, la alegría que se proclama para la hija de Sión en el libro de Zacarías y que expresan con corazón jubiloso los salmos. Es la misma alegría que el Señor profetiza a sus discípulos cuando, al concluir el texto de las bienaventuranzas, les dice: bienaventurados vosotros cuando os persigan, cuando digan toda cosa mala contra vosotros y procuren haceros daño por causa de mí. Alegraos entonces y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Menciono esto porque esa alegría del reino va unida también a ese compadecer con Cristo para ser también glorificados con Él, según la revelación íntegra del Nuevo Testamento. El júbilo final trasciende el tiempo del mundo, lo mismo que la paz plena anunciada por los profetas. Pero la una y la otra, plena alegría jubilosa, plena paz final, tienen su raíz en el reino que ha llegado y que está llegando y que llegará, y por el cual pedimos al Padre, por el Hijo, en el Espíritu, venga el reino tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amen.